Bienvenidos a este segundo programa especial desde la Estancia Laguna del Toro en esta segunda jornada técnica de tranqueras abiertas donde todo el grupo de trabajo de la Estancia Laguna del Toro presentaron todo el manejo que hacen durante todo el año. Hay que recordar un dato muy importante, que la Estancia Laguna del Toro se sumó a todo lo que es la movida de los grupos CREA. Aquí comenzamos este segundo programa especial desde la provincia de Chubut, desde la Estancia Laguna del Toro. Soy Jorge Banchero de Uruguay, nací en Colonia y hace 32 años que trabajo con ovinos, ahora fin de año. Y siempre tenía este deseo de conocer la Patagonia. Conocía Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, pero no conocía la Patagonia, que era lo que... Y ahora se me dio y bueno, tengo una felicidad impresionante hoy en este establecimiento tan lindo. Y bueno, la idea fue que vine a visitar, tengo amigos en INTA Bariloche, pasé a visitar, a ver las líneas de investigación que están haciendo, luego pasé por INTA Esquel y esto tuve 2 días también en Chile, en Cochay. Y bueno, y de regreso por Laguna del Toro, y bueno, una jornada espectacular, viendo unos animales muy buenos y siguiendo aprendiendo, ¿verdad? Pero es impresionante el tamaño de los establecimientos y las horas que lleva. Entonces, yo algunas veces me ha costado transferir cosas en Uruguay y ver acá las distancias, y lo mismo lo vi en Chile. Y bueno, es difícil y a lo que quiero hacer un reconocimiento es a los investigadores y a los extensionistas y a los productores que están haciendo las cosas también, ¿verdad? No, la verdad que es una jornada súper interesante. En parte, en lo personal, vine por una relación muy estrecha que tenemos con la gente toda de Laguna del Toro, y sobre todo con Nacho Lateulade, que es su asesor, y con Gaby, que es el encargado, que en diferentes trabajos, tanto acá como en algún otro campo, hemos hablado largo y tendido de producción. Y de por ahí una forma más moderna de ver las cosas y de cómo tiene que ir cambiando la producción, justamente. Por ahí es una jornada intensa. Yo podría pasarme una semana hablando de estas cosas. Así que muy interesante los temas. Habla de mucha generosidad y algo que por ahí no se había hecho, yo por lo menos no lo había visto, de alguien que abra las puertas de su campo para proponerle un título, ¿no? Contar todo lo bueno y también exponer las miserias. Y como en todas estas cosas, para mí, dejando de lado que las charlas fueron re interesantes, a mí me divierte mucho, es muy enriquecedor el ida y vuelta que se da entre la gente que viene y para con quien da la charla. Hola, buenas tardes, yo soy Ramón Barrio, soy supervisor de sanidad animal de la provincia del Chubut. Bueno, acá vinimos junto con Guillermo Duarte, que es el jefe de programa de pequeños rumiantes del SENASA. Bueno, estuvimos exponiendo sobre el tema de las enfermedades ectoparasitarias de los ovinos, la situación a nivel regional de la Argentina y básicamente en donde está la producción ovina. Y bueno, y se mencionó cómo está la situación, el estatus sanitario en cuanto a esta enfermedad en las diferentes provincias que se dedican a esta producción, ¿no? Realmente estamos contentos y agradecidos por la invitación y el tiempo que nos dieron para exponer y poner en tema la situación en que nos encontramos hoy y el riesgo que se corre a nivel provincia y a nivel región sobre el tema de la sarna ovina, ¿no? Que hoy por hoy es un tema que nos preocupa porque estamos hoy con desventaja frente a la enfermedad en cuanto al tipo de tratamiento que se nos está reduciendo las herramientas para controlar esta enfermedad. Si bien estamos en una provincia en Chubut libre de esta enfermedad, pero estamos constantemente acosados con ingresos que vienen muchas veces informales y tenemos la contra hoy que no contamos con herramientas como teníamos anteriormente, con 100% eficacia, ¿no? Y hoy por hoy, bueno, poner en tema esto frente a todos los productores y que puedan ser también, que nos ayuden a difundir la situación y también que sean, promulgar el cuidado entre sus colegas, ¿no? El dar aviso, ser compañeros también con los vecinos, ¿no? Y poder evitar una difusión si llegase a entrar en la zona.
Bueno, hola Pablo, yo trabajo para Ganadera Victoria, una empresa ahí de Santa Cruz, Perito Moreno, que este año en Esquel sacamos el Supremo Astado, y la verdad que esta jornada hay que aprovecharla, ya que es un círculo medio chico y cerrado, que una cabaña te abra las puertas y te muestre todo lo que está haciendo, los datos, que es muy importante en estos tiempos tener datos de los animales. Hay que aprovecharlo y para intercambiar información y experiencia, la verdad que es un lindo día que estamos pasando. No, el avance que ha tenido el merino en todos esos años, animales modernos, lisos, con muchos kilos de lana, pureza racial, aplomos buenos cuartos y buscando siempre medio el doble propósito, un animal carnicero también para mantener la proteína, que es en el futuro va a ser lo que va a mantener los mercados, pienso yo. Así que no, la verdad que es muy linda jornada, además con profesionales del INTA, de diferentes institutos que nos muestran los datos, que por ahí uno andando todo el día trabajando perdemos noción de los números, de los datos, hacia dónde vamos. Entonces por lo menos ahí combinamos la experiencia laboral práctica con la parte teórica que nos lleva más o menos a lo que y hacia dónde tenemos que apuntar, que por ahí perdemos un poco el ojo. Muy interesante, la verdad, y más que un lindo día, la verdad que nos ha tocado un lindo día y bueno, compartir mucho con amigos, eso también es lo lindo, por ahí, viste, se pierde eso, tanto trabajo y poder compartir con gente que ha venido de todas partes de la Patagonia y del norte, y ahí intercambias experiencias, viste, que eso está muy lindo. En el próximo bloque continuamos viendo lo que fue esta segunda jornada en la estancia Laguna del Toro, en la provincia del Chubut, con temas muy importantes: sanidad, manejo de animales y también sequía. Hasta el próximo bloque. Segundo bloque del programa de la Patagonia Sur-Sur en la segunda jornada de la estancia Laguna del Toro. Bueno, mi nombre es Andrés Buffoni, soy médico veterinario, especialista en todo lo que es la aplicación de biotecnologías reproductivas en ovinos. Trabajo en el INTA, en la estación experimental de Esquel, y tengo a cargo el laboratorio de reproducción animal que tiene la estación experimental de Chubut Entre Lobos. Bueno, la verdad que muy contento con la convocatoria, con los temas que se han tratado. Son instancias en donde se genera un espacio de discusión, de encuentro entre productores, de encuentro con la tecnología, de mejoras, así que la verdad que muy, muy contento. Bueno, el año que viene obviamente el corazoncito tira y veremos si metemos algo de reproducción, un tema para tocar que siempre tiene trazabilidad en todo lo que es la producción animal, a ver si empezamos un poco a mencionar eso, todo lo que es el mejoramiento genético, pero cuáles son las diferentes herramientas que hoy tenemos como para mejorar los procesos de velocidad de mejora genética. La iniciativa está de ir formando a los jóvenes, de que se vayan volcando a todo lo que es la producción ovina, el arraigo, en todo lo que es cada una de las zonas, y bueno, de la mano de la tecnología siempre motivarlos para que se vayan formando en todas las temáticas que tienen que ver con producción animal. La verdad que hay un crecimiento muy grande, hoy muy de la mano de las razas carniceras, por sobre todo, ¿sí? Hay mucho desarrollo de todo lo que es los núcleos Texel, Dorper, por sobre todo, en zonas que normalmente no se daban, zonas en la Patagonia, donde ya hay una demanda de algunas razas de pelo, ¿sí? Hoy hay una diversidad de alternativas que, bueno, nosotros de la mano de la biotecnología reproductiva podemos empezar a acompañar el desarrollo en lugares que antes no se pensaba. La verdad que vemos muy buenas oportunidades con esta diversidad de razas, así que, bueno, un poco apostando a todo eso, al crecimiento, no solo en Argentina, sino también en países vecinos como Chile, en donde también de la mano de todo lo que es la producción viene de la mano de la capacitación, de dar cursos, de formar profesionales y que cada vez haya más personas dedicadas a todo lo que es la aplicación de tecnologías. Yo soy Daniela Purcell, soy veterinaria. Nosotros trajimos chicos de sexto año. Yo doy ovino, que sería rumiantes menores, la materia.
Y bueno, trajimos en este caso 14 alumnos de sexto año que están en el anteúltimo año de cursada, son 7 años el agrotécnico. Y bueno, ellos vinieron acá a compartir la experiencia de la cabaña que tienen para competir en Olimpiadas el año que viene, que se realizan en los 100 años de la Sociedad Rural de Huinca Renancó. Y bueno, ellos compiten en instancias prácticas y teóricas de ovinos, así que bueno, se están preparando para eso. Bueno, nosotros somos de Sarmiento, está a 160 kilómetros de Comodoro Rivadavia y a 100 de Río Mayo. Estamos en un valle rodeado, bueno, por un lago y bueno, y dos ríos. El valle es con manto, riego por manto, y bueno, y después tenemos estepa como es acá, que es cría, particularmente cría de ovino, ovino merino. Y bueno, y ellos en la escuela tienen ovejas frisona, la raza frisona, que hacen tambo, hacen dulces, quesos y yogures de oveja, aparte de los chacinados. Esta jornada es muy buena, aprendemos un montón sobre la raza, es un lugar donde se ven los animales que están a campo, vemos todo su potencial productivo que tienen y bueno, y nos hablan de valores, que eso bueno, lo ven los chicos en todas las charlas que dieron, aparte de los parásitos y demás, de los sanitarios, los valores productivos, que eso es muy importante, como qué es lo que maneja la estancia, ¿no? Sí, aprenden y se llevan una experiencia diferente. Ellos están haciendo práctica casi todas las semanas. La semana que viene se van a apariciones asistidas a una semana a Río Mayo. Así que todo lo que tiene que ver con el entorno ovino, o sea, se manejan y están aprendiendo toda la actividad, digamos, desde el servicio hasta las apariciones. Bueno, nosotros en nuestro caso tenemos tambo, así que aprenden de esa rama también. Nos invitaron a participar para hablar sobre eficiencia, mejor dicho, selección por eficiencia en merino. Y lo que contamos fue nuestra experiencia durante 4 años de evaluación de consumo residual, desde el 2012 al 2015, y la última incorporación desde el año pasado a la actualidad, que es trabajar con consumo residual, con eficiencia, con el uso de los comederos inteligentes. Así que estuvimos presentando ese tema, los fundamentos de la selección por eficiencia de alimentación y los resultados que hemos tenido últimamente. Ni bien hace 30 días atrás terminamos el último ensayo trabajando con animales propios, done merino, y bueno, mostramos esos resultados porque es lo que se viene en de aquí en adelante en materia de selección animal. O sea, es una herramienta más que ayudaría al productor a elegir el animal que mejor produzca en nuestros ambientes patagónicos. El desarrollo de la parte del software del programa para determinar consumo lo desarrolló el INTA Anguil. Y bueno, y eso, ese desarrollo, creo que a través de un convenio con la firma Hook se empezaron a comercializar estos comederos, ¿eh? Y actualmente están comercializando bastante bien para el uso en cabañas de bovinos, para investigación en distintas razas bovinas productoras de carne. Y bueno, nosotros en ovinos lo estamos incorporando para seguir haciendo las evaluaciones que empezamos en el 2012, para seguir haciéndolos a partir de ahora. Se está conociendo más del tema, por ahí es difícil de entender los fundamentos biológicos de estos resultados que tenemos, de estas diferencias de eficiencia en los distintos animales, pero por suerte se está instalando el tema y se están interesando mucho para empezar a trabajar con ensayos para que ellos mismos puedan medir eficiencia en sus animales, en sus planteles. Por segunda vez
consecutiva estamos midiendo con el uso de los comederos que hemos adaptado para trabajar con ovinos, pero yo creo que ya el año que viene vamos a empezar a trabajar con los comederos que están específicamente diseñados para trabajar con ovinos. En el próximo bloque continuamos desde Estancia Laguna del Toro en la provincia de Chubut en esta segunda jornada de Tranquera Abierta. Hasta el próximo bloque. Tercer bloque, continuamos escuchando la parte técnica, la parte de notas que fue muy interesante en la estancia Laguna del Toro en esta segunda jornada de Tranqueras Abiertas. Me pareció extraordinaria, me pareció buenísima y creo que no tendría que ser una vez por año, tendría que ser cada 3-4 meses, tendría que haber en un campo distinto una reunión igual. Estamos carentes de factor humano, que conozca de los campos, que sepa manejar los animales, que sepa manejar los pastizales, y muy carente estamos del factor humano para todas esas cosas. Entonces, yo creo que esto concientiza, ayuda a aprender, ayuda a leer los datos. Yo siempre fui de la idea de estas cosas. Por eso vine, la primera vez no vine porque en realidad no podía, pero ahora decidí que tenía que estar porque es interesante. Además, te encontrás con los amigos, es una reunión social, te divertís un rato, aprendés o enseñás, como hay algunos técnicos que han enseñado, que han mostrado sus experiencias. El tema sanitario es muy preocupante, pero es, en realidad, la situación del campo es preocupante toda. Es preocupante el clima, es preocupante la parte económica, es preocupante el factor humano. Y si a eso le agregamos la sanidad, en colapso estamos al horno, sin ninguna duda. Acá la prevención es factor primordial, sine qua non, condición sine qua non, para poder seguir produciendo más o menos. O por lo menos producir en orden, en serio, porque además alguna monedita más que estamos sacando gracias al sacrificio de las certificaciones, hasta se pueden perder las certificaciones. Vos notaste hoy. El tema de tener la obligación de bañar porque las otras drogas no son eficientes y va a contrapelo de bienestar animal, ni lo dudes. Y tenés que adoptar otras drogas que a lo mejor no están aprobadas en la certificación orgánica, también podés perder la certificación orgánica. Entonces, tenés problemas económicos, tenés problemas de producción, tener problemas sanitarios y además perder los pocos pesitos que puede ganar por el sacrificio de las certificaciones. Una jornada llena de realidades y muchas veces no se notó, incluso en las últimas charlas, demasiado optimismo. A lo mejor estamos un poco pesimistas porque estamos hartos de un montón de... Bueno, iba a decir una barbaridad, pero yo soy optimista. Siempre que he charlado con vos esas cosas, siempre digo que hay que apostar a mejorar. Y después, hoy por hoy, la realidad más grande que tiene el campo es importante el campo, es muy bueno el campo por la carga que tiene, pero hoy por hoy es mucho más importante por las menos cargas, gastos fijos que tiene. ¿Me entendés? Yo puedo tener mucha receptividad en el campo, pero tengo altos costos fijos y bueno, el negocio deja de funcionar. Y Patagonia, en general, tiene el problema de campos regulares y altos costos fijos, porque en semejantes extensiones, bueno, lo podés hacer con un poquito de charla nada más. Necesitas ponerle la moneda a la mantención de los alambres. Parece mentira, pero si vos recorrés los campos con alambres de 15, 20 años, que en realidad son alambrados nuevos, porque están bien hechos acá. Pero estos vientos están todos, se han aflojado, los voltea el viento.
probablemente con un poquito más de optimismo las cosas no son tan difíciles. De cualquier manera, la gravedad de un problema sanitario es en serio delicado, ¿no? Sin ninguna duda. Salió una jornada espectacular, reunión de amigos, se pudieron mostrar todos los carneros, las ovejas, o sea, se muestra todo, por ahí vos veías tenía los borreos de Peri, lo que están a campo, en el estado que están a campo, campo marginal de la zona, y la diferencia de los hermanos que estaban a galpón con otro cuidado, las charlas interesantísimas. Así que bueno, la verdad que una jornada espectacular y la gente que vino, de haber venido el doble o el triple de gente que el año pasado, debe haber habido cerca de 200 personas, ¿no? Creo. 150, mirá. Y lo importante, los chicos de las escuelas agrotécnicas de Sarmiento, de que vinieron, que la verdad que es muy importante, más con el problema por ahí de déficit de gente para trabajar en el campo, en la Patagonia, es muy importante que los chicos se interesen, que aprendan, y bueno, tratar dentro de unos años tener buenos administradores, buenos encargados, gente capacitada para trabajar en el campo. Lo que es tecnología, la electrónica, hoy ya si no estás capacitado, como que quedás afuera, la rapidez que va todo es impresionante. Lo que me llamó la atención, la primera jornada fue de inicio, la verdad que salió bien, pero bueno, esta, la adhesión de la gente, o sea, la cantidad de gente que vino, cómo participó en las charlas, cómo se interesó en las charlas, realmente la participación de la gente que vino me llamó la atención y el interés que demostró, ¿no es cierto? Bueno, la verdad que creo que los carneros gustaron muchísimo. Los que me conocen saben que soy lanero, así que bueno, pero y lo que te preguntan por ahí por las cruzas genéticas de línea de sangre que uno hace, las líneas de sangre que uno trae de Australia, pero bueno, la verdad que interesantísimo, aparte con amigos de cabaña que charlamos, que a mí también me gusta escuchar la opinión de ellos, qué les parecen los carneros. Porque vos le preguntás, ¿no? Exacto, si este año está mejor que el año anterior. ¿Y te dicen la verdad? Creo que sí, no me gusta que me critiquen, así que por ahí no sé si me dicen la verdad, pero bueno. Como le digo a mi amigo Flavio, mírame el carnero, pero no me lo critique porque sabés que me ofendo. No, pero bien, todo bien, una reunión de amigos, charla de amigos espectacular. En Merino faltaría alguna jornada más, me parece que alguna otra cabaña haga una jornada, pero sí, creo que sí, que esto ya es como un inicio. De hecho, el año que viene ya invitamos a dos o tres cabañas más también para que participen. Lo que está bueno, Flavio trajo los datos de su cabaña, comparar datos de padres de una cabaña y otro, es muy interesante. El ovejero es un apasionado, la genética es una pasión. Vos podés tener Merino o Texel, pero te interesa saber cómo trabaja el criador de Merino o el criador de Texel, o que en última instancia vamos todos para el mismo lado. Algunos irán más para la carne, otros más para la lana, pero bueno, la pasión es la misma. Hemos llegado al final de lo que fueron estos dos programas especiales, viendo la parte técnica, realmente la parte productiva, con muchos productores que acompañaron esta jornada. La próxima semana ya vamos a viajar a Uruguay, que tenemos una nota especial. Como siempre les digo, hasta la semana que viene.